Bueno, converso con José Ramón Riscar. Cuando converso con este tipo de figuras siempre hay un poco de nostalgia. Sin embargo, esta nueva función te ha ido muy bien. Villa Clara anda entre lo mejor en picheo en la Serie Nacional. Me imagino que ha sido un trabajo arduo, porque ustedes también han tenido renovación y el control siempre ha sido un grave problema. ¿Cómo lo han trabajado? ¿Cómo se ha logrado un resultado tan bueno? Bueno, nosotros trabajamos bastante los pitches. Por ejemplo, Rolando, que trabaja conmigo, el profesor Pupo, que trabaja en Santa Clara, siempre hemos dedicado gran espacio a los pitches. En esta serie, si el equipo está adelante, es porque se ha rotado bien, han funcionado bien a la hora de lanzar. Aquí nadie ha pichado sin descanso, todo el mundo ha tenido su descanso debido. ¿Cómo han trabajado el control? Bueno, el control, nosotros trabajamos allá con la L del control, trabajamos mucho en la parte de la psicología, el psicólogo trabaja mucho con los lanzadores y ahí es donde se gana. Lo que sí tenemos muchachos nuevos que tienen que pichar. Nosotros hace años que los abridores nosotros casi siempre caminan los juegos, llegan al quinto inning y después ponemos los relevos. Nosotros después del quinto inning, cuando hemos llegado este año un juego ganando, solamente hemos perdido uno. Quiere decir que los relevos han hecho su buen trabajo también. Es decir que como lo planificaron, así ha sido. Lo que pasa es que una temporada como esta, en ocasiones hay que utilizar algún abridor como relevo, pero son excepciones. Nosotros casi siempre utilizamos el abridor, después un intermedio y uno que entrega al octavo o noveno inning, que casi siempre pasa eso mismo vamos a hacerlo hoy y eso hacemos todos los días. Ahora, Ricardo, hablemos de tu tiempo con respecto a este. ¿Por qué no llegan a dar ese paso adicional los peloteros? ¿Falta juego? Comparemos con la época de ustedes. ¿Falta juego? ¿Falta entrenamiento? ¿Qué es lo que está pasando? Primeramente, las personas del tiempo mío eran unas personas más fuertes que las de ahora. Segundo. ¿Desde el punto de vista físico? Físico. Segundo, nosotros hace años que la academia nosotros no funciona. Nosotros teníamos una academia. Yo estuve mucho tiempo en la academia. Los muchachos cuando salen de los juveniles deben pasar por la academia para todo eso. Mecanismo, ayudarlo a que lo mejoren. ¿Qué pasa? Que hace tiempo que no se pueden hacer porque no funcionan las academias. Entonces ahí está todo, la parte mecánica que se trabaja mucho ahí. Cuando se empezó en la academia, eso se ha dejado de hacer porque vienen directo a la Serie Nacional. Inclusive nosotros hemos tenido tres pitches juveniles en el equipo. Con el tema de la velocidad, hablemos de Villa Clara y de lo que has visto en la serie. ¿Está por debajo de tu tiempo la velocidad en la serie? Sí, la velocidad está por debajo de mi tiempo. Yo no era un piche que tiraba tan duro, pero tiraba siempre, mantenía más la velocidad de lo que hay ahora. Quiere decir que los piches del tiempo mío, que tiraban 88 millas, 89, en el octavo inning todavía lo tiraban. Entonces, en tu criterio, la solución pudiera estar en retomar esas academias para poder pulirlos y que lleguen en mejores condiciones a la serie. Yo creo que eso hay que retomarlo. ¿Por qué? Porque yo estuve mucho tiempo en la academia, pichaba mucho en la academia y nosotros tenemos piches aquí que no han pichado. Pichean ahora aquí que nosotros los ponemos, pero no han pasado por la academia, no han podido hacer todo eso que hicimos nosotros en la otra época. Bueno, con los resultados que tiene, creo que vale la pena escuchar a uno de los entrenadores que mejor resultado ha tenido en esta serie 62. Éxito. Y ojalá que Villa Clara pueda mantener ese picheo que los tiene luchando ahí. Gracias, muchas gracias.